Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A todos los medios de comunicación nacionales, internacionales, camarógrafos, fotógrafos, a las altas autoridades del país, vicepresidenta, presidente de la asamblea, alto mando militar, vicepresidentes de gobierno, vicepresidentas, invitados especiales. Estamos llegando del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante que toda Venezuela sepa que se ha dado un hecho histórico. El día de hoy. Por eso estamos haciendo esta rueda de prensa por medios y redes. Por las redes llega mucha gente que está en la calle, que está hoy viernes preparándose a esta hora para compartir en la noche. Está en su casa, en el cuarto, prefiere estar acostado. Y por los medios en cadena nacional de radio y televisión, mucha gente que escucha radio, bastante gente todavía, mucha gente, y las televisoras nacionales y regionales. Hoy hemos vivido un día histórico del desarrollo de la Constitución. Precisamente a un día, mañana, que se cumplen 25 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Como hemos estado en campaña, perenigración, elecciones, pacificación, el 25 de julio cerramos campaña electoral y se cumplían 25 años de la elección de los constituyentes. 135 constituyentes electos en circuitos nacionales. Yo fui constituyente. Me eligieron en el número 101 de Caracas. Eran bastantes, no me acuerdo cuántos candidatos por Caracas. El más votado por Caracas fue nuestro gran y querido Eliezer Oteiza, que el comandante Chávez lo mandó al combate, igual que Francisco Amelías, que debe andar por ahí. Eran jóvenes, muy jóvenes oficiales. Amelías era capitán. Eliezer era teniente. El comandante Chávez los dio de baja a sus muchachos y los lanzó a la constituyente. Y ellos llevaban el espíritu profundo de los sueños del movimiento bolivariano revolucionario 200, que cambió la historia de Venezuela. Y allí nosotros llevábamos los sueños de los sobrevivientes de la masacre del 27 de febrero. Éramos el pueblo sobreviviente a la Cuarta República. Hicimos esta constitución. En esta constitución se estableció cinco poderes. Los tres poderes clásicos de Montesquieu, que llaman así, ¿verdad? Jurisconsulta. De Montesquieu, de la Revolución Francesa, de la República Francesa, antes de la traición. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, y dos nuevos poderes, el poder electoral tomado de la constitución redactada de puño y letra de Bolívar para la fundación de Bolivia, el poder electoral, y también de esa constitución de 1826, fundadora de Bolivia, el libertador habló del poder moral. Entonces aquí el poder moral se agruparon tres instituciones, la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía, para que sea el Consejo Moral Republicano. En el caso del Poder Judicial se estableció el Tribunal Supremo de Justicia como la más alta corte de la República, quien lleva el gobierno y la rectoría de todo el Poder Judicial.
lo cual fue un cambio enorme para lo que existió en Venezuela en el siglo XIX y en el siglo XX. Fue una verdadera transformación del Poder Judicial. Y allí se estimaron, eso fue un tremendo debate que hubo. Debimos haber invitado al profesor Escarrá, porque el profesor Escarrá presidió la Comisión Constitucional de la Constituyente. Yo presidí la Comisión de Participación Ciudadana, que hizo las consultas en todo el país. Y se debatió, y al final los constituyentes llegamos a un consenso de crear 5 salas del máximo tribunal. La sala constitucional, que es la máxima instancia de la República. No existía en Venezuela sala constitucional. La sala penal, que es la máxima instancia de casación para los casos donde hay que apelar a la máxima instancia cualquier decisión de cualquier instancia en el ámbito de juicios penales. La sala administrativa y civil, bueno, que tiene millones de casos. La herencia, la propiedad. Si usted tiene un problema, tiene una empresa, y entonces el socio le quitó 10% de las acciones y se hizo mayoría y le quiere quitar la empresa, usted va, ¡bum!, a la sala administrativa civil. Y santa palabra, lo que le diga la sala administrativa civil, santa palabra. Donde existe esta forma de organización de los máximos tribunales, de las Cortes Supremas o Tribunales Supremos, esa es la máxima instancia de un país, ¿verdad? Garantía de la justicia, garantía de la democracia, de la institucionalidad. También se creó la sala social, que no existía en Venezuela. El Chino Cam, Ángel Rodríguez y yo éramos coordinadores de la Fuerza Constituyente de los Trabajadores, Frente Constituyente de los Trabajadores. Y de las bases de los trabajadores surgió la propuesta. Tiene que haber una sala social que le garantice los derechos sociales, laborales. Después, en el año 2000-2001, como diputado hicimos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, etcétera. Se creó la cuarta sala, la social. Y la quinta sala, también creación constituyente, novedad, inclusive novedad de Venezuela. Después otros países han creado máxima instancia en lo electoral, otros países, después de Venezuela, se creó la sala electoral. Y la sala electoral es, ¿cómo que se dice?, la catedral del derecho electoral venezolano. Y así se constituyó, y así ha funcionado. Ante la sala electoral se han dirimido, se ha ido a dirimir, ya se virá la palabra, Maduro no supo pronunciar dirimiro, al señor Dirimiro Montiel, allá en Maracaibo. Han acudido para dirimir controversias concejales, alcaldía, legislatura, gobernaciones, diputados, y en varios casos, como el caso, si mal no recuerdo, cuando se saboteó el sistema electoral en el año 2000 para evitar que se hicieran las elecciones el 28 de mayo. Eso fue un escandalazo, todos ustedes no habían nacido, un escandalazo. Y le echaron la culpa a Chávez. Chávez no quiere elecciones, y el que más quería era Chávez. Era parte de un golpe de Estado mediático para el momento, de tantas cosas que hemos enfrentado. Bueno, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, suspendió las elecciones del 28 de mayo, fijó fecha para el 30 de julio y tomó el control de la organización del proceso electoral. El Tribunal Supremo de Justicia tomó la rienda porque el CNE estaba infiltrado, muy infiltrado para entonces, muy infiltrado. Y sabotearon, ¿cómo se llama?, las tarjetas de las máquinas, para que no hubiera elecciones. 30 de julio hubo elecciones y tuvimos un gran resultado, una gran victoria. La presidencia, la Asamblea Nacional,
la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías. Nosotros optamos por el camino pacífico, electoral, dialogante, democrático. Desde 1997, Silvia, el 19 de abril de 1997 en Valencia, en la Asamblea Nacional Plenipotenciaria del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, 500 delegados y voceros del país, junto al comandante Chávez, votamos por unanimidad ir por el camino electoral, dejar atrás el camino insurreccional, ir por el camino electoral pacífico, que es nuestro camino. Ha sido y es nuestro camino. A pesar de que el imperialismo norteamericano con sus conspiraciones nos ha querido llevar al camino de una revolución popular armada. Nos han querido llevar a una revolución popular armada. Pero nuestro camino es el camino constitucional, electoral, pacífico, democrático, dialogante. Así que la sala electoral también en otros casos fue utilizada, doctor Jorge Rodríguez, por el excandidato fracasado Enrique Capriles Radosky, en el año 2012, 13, también para dirimir estos asuntos, y funcionó correctamente. Así que Venezuela tiene un Tribunal Supremo de Justicia fuerte, 5 salas, una sala electoral, y las funciones de las salas están aquí contenidas, en el 297 de la Constitución. 297. Y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es claro y taxativo, dicen ustedes los abogados, Ceballos, tú que ahora eres abogado. Está en la onda. Escalona también está en la onda de ser abogado. Dice artículo 297, Constitución de la República, de obligatorio acatamiento para todos los ciudadanos y ciudadanas y fundamentalmente para los actores políticos. El que sea candidato tiene que acatar esta Constitución, tiene que acatar las instituciones. Muy sencillo. Es como un jugador de fútbol. Cuando entras a la cancha, tienes que acatar lo que diga el árbitro. Si no, es el caos. 297. La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida. Contenciosa electoral, mira lo que hice yo. Yo introduje un contencioso electoral. Los abogados hablan de contencioso cuando se están refiriendo a un asunto por dirimir. Un contencioso electoral es un asunto por dirimir en el campo electoral. La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que determine la ley. La ley lo determina muy claramente ahora. Por eso yo dije, en medio de la emboscada criminal del lunes, la emboscada criminal del martes, donde se atacó 12 universidades del país, se hicieron destrozos en 12 universidades del país y quemas, incluyendo la Universidad Central de Venezuela recién recuperada, donde se atacó 7 escuelas de educación inicial, 21 escuelas de educación primaria, 34 liceos. Dígame usted, señor Blinken, y el gobierno de Estados Unidos y derecha mundial, si atacar universidades, escuelas y liceos es manifestantes pacíficos, es protesta. Se atacaron, se quemaron, se destruyeron. Se destruyeron completamente, quemados en las calles. Ahí está la escuela de Antímano que yo dije ayer. Fueron a quemar esa escuela porque es un emblema, porque la entregué yo. Ustedes, yo los invito, ojalá pudiera haber la posibilidad de hacer un tour para que conozcan esa escuela. En un barrio popular, una escuela mejor que el mejor de los barrios de Madrid, en Salamanca, donde vive Leopoldo López como multimillonario. Le hicimos una escuela
de primer nivel del mundo a la gente de Antimaná. Y así la estamos haciendo en todo el país. Destruyeron 250 módulos policiales. Los quemaron, los arrastraron. Amenazaron con asesinar, ipso facto, grupo de criminales, drogados, armados. Atacaron tres hospitales para quemar los hospitales. Y las comunidades salieron, los médicos, las enfermeras, y llegó la Guardia Nacional, llegó la policía. Atacaron seis CDI, centros de diagnóstico integral, que son como clínicas populares de salud gratuita de alta calidad tecnológica. Un centro de alta tecnología, también de salud. 30 ambulatorios, 30. Una farmacia, 6 centros de almacenamiento de alimentos y supermercados para los CLAP, 6 para dejar sin CLAP a lugares claves del país. El más conocido fue ese que estamos viendo, si no me equivoco viendo eso, los más conocidos hasta ahora en las redes fue el de Guacara, que se capturaron a todos los criminales. Los que se capturaron quemando el almacén en Guacara, doctora Delcy Rodríguez, ese es Macarao. Y los que se capturaron en Macarao, ninguno votó. Todos estaban drogados. Y el 70% de los capturados eran migrantes recién llegados. Están convictos y confesos. Fueron entrenados en Texas. Atacaron y quemaron una radio comunitaria, casi matan a los tres muchachos. 11 estaciones del metro de Caracas, 11, recién recuperadas con el plan El Metro Viaja Contigo. Las habíamos dejado mejor que nuevas, las vamos a volver a dejar mejor que nuevas. Los trabajadores del metro impidieron que ingresaran porque querían ingresar a los trenes, para quemar los trenes. Los trabajadores se embraquetaron, mira, ahí destruyeron las modernas instalaciones del sistema de Metrobús Transcaracas. Ahí está, ese fue el lunes de la locura criminal, de la emboscada, que tenían preparada para el domingo, si le cortaban la luz a Venezuela. Si hacían el apagón que ellos querían, el domingo todos los criminales salían a atacar. Imagínense el caos. Haití, pues. 11 estaciones del metro, un tren incendiado en Valencia, 38 unidades autobuseras. Eso no es nuevo, porque ellos en el 14 quemaron 200, en el 17 quemaron 600 unidades autobuseras, porque ellos creen que quemando unidades autobuseras están quemando a Maduro, porque Maduro es un símbolo del Metrobús y del metro. Tumbaron 27 monumentos y estatuas de Bolívar, Chávez, el gran cacique Coromoto, y el pueblo del Tigre le impidió tumbar la estatua de José Gregorio Hernández. Quemaron 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido mayoritario de Venezuela, en todas las elecciones de los últimos 15 años. Trataron de quemarlo con gente adentro, pero el pueblo lo salvó, la Policía Nacional Bolivariana lo salvó, la Guardia Nacional Bolivariana. Atacaron un centro de aguas servidas en Nueva Esparta de manera criminal. Atacaron instalaciones como el cuartel de San Jacinto en Aragua. La sede del Ministerio de Vivienda, ya la habían atacado en el 17, que casi matan a 200 niños. Atacaron a bala y con molotov en Chacao el lunes, y adentro estaban los trabajadores del Ministerio de Vivienda y sus hijos y sus hijas, que se los habían tenido que llevar a su centro de trabajo porque están de vacaciones. Atacaron y quemaron 10 sedes del Consejo Nacional Electoral, 10. En 10 estados, 10 sedes regionales, y tuvieron planes para venir a quemar la sede principal
aquí, pero se le impidió. El lunes trataron de lanzar dos andanadas para asaltar Miraflores. Después que fueron contenidos en la Plaza Oliares, ese grupo de delincuentes, que está capturado en su mayoría y tenemos identificado el resto y lo estamos buscando, se dirigió y le cayó a tiros a la sede del CNE. Blinken, ¿es eso manifestante pacífico? ¿Eso es manifestación pacífica? El presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, le salvó la vida a 60 veedores internacionales que estaban en la carpa de veedores internacionales en la Plaza Caracas y recibieron un baño de bala de malandros y delincuentes. Afortunadamente, el glorioso personal de la Guardia Nacional Bolivariana protegió a los veedores, a la sede del CNE, y procedió inmediatamente a una contraofensiva y capturaron en el sitio a más de 20 elementos de estos delincuentes drogados, de los comanditos de este grupo terrorista 20 Venezuela. Quemaron la alcaldía de Carirubana, Quíbor, entre otras. Destruyeron plazas públicas como la plaza de mi parroquia, la Plaza del Valle, y el metro de la parroquia del Valle. Como soy del Valle, fueron a atacar el Valle. Atacaron el zoológico de Maracay. ¿Por qué? Yo me estuve preguntando. Ah, porque yo días antes mostré el video que nacieron tres leoncitos blancos hermosos. Y ellos atacaron, como fascistas que son, con este plan premeditado, todo lo que signifique la palabra de Maduro, o sea, simbología del chavismo revolucionario. Porque ellos creen que haciendo eso nos desmoralizan y lo que nos dan es más fuerza para luchar, porque jamás esta gente puede llegar al poder político en Venezuela. Nazis, fascistas, jamás, jamás, compañeros, compañeras. Entonces atacaron el zoológico. Afortunadamente hubo una acción rápida de los grupos de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana que repelió esto porque pretendían meterse, no sé, atacar un zoológico. Sería matar a los leones blancos. Es lo que reflexionamos Sil y yo. Atacar un zoológico. Eso no se había visto aquí. Ah, porque Maduro sacó los leoncitos bellos, que están creciendo bien. Tenemos que irlos a visitar además. En este momento tenemos reporte en la Ven App de más de 5.000 amenazas que están siendo atendidas una por una personalizadas a 5.000 líderes sociales de base, líderes populares. Hasta la última la vamos a atender. Si hemos podido atender 5 millones de reportes en temas de agua, salud, electricidad, ayudas humanitarias, 5.000 reportes de seguridad en el ataque fascista y de criminales a los líderes de base, uno por uno lo vamos a despejar, uno por uno. Se emocionó Ñañe, ¿vale? Lamentablemente y muy dolorosamente, hay un conjunto de transeúntes fallecidos. La fiscalía está al frente de esos casos, muy lamentable. Gente que estaba llegando a sus casas en la noche, gente que fue atacada y le quemaron su carro, su moto. Todo ese mapa lo tiene en sus manos el Ministerio Público. Tenemos dos soldados, tropa profesional de la Guardia Nacional Bolivariana, que fueron asesinados vilmente, criminalmente, con saña. Todas las condolencias a la Guardia Nacional, a toda la familia, y todo el apoyo a su familia, a sus hijos, todo el apoyo, por ahora y para toda la vida, todo el apoyo a estos dos muchachos, dos jóvenes. También tenemos un oficial general, general de brigada, porque los generales están en la calle. Aquí los generales están con el pueblo, herido, un teniente coronel herido, un primer teniente herido, 21 tropas profesionales militares con heridas de distinta gravedad, 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana heridos de distinto nivel de gravedad. Venezuela ha sufrido un ataque brutal, un ataque cibernético a todos sus sistemas
de comunicación, hoy atacaron el sistema Patria, donde se apoya con el sistema de bonos a millones de venezolanos y venezolanas, y donde se tiene el servicio para los transportistas. El ataque contra el sistema de transmisión y de funcionamiento electrónico del Consejo Nacional Electoral fue nunca antes visto y se mantiene. Y han atacado por lo menos 25 sitios de dominio nacional para distintas cosas: educación, ciencia, tecnología, comunicaciones. Claro, está Elon Musk dirigiendo el golpe de Estado, Elon Musk y todo el poder de ellos. Pero nuestros equipos también se las traen. Nuestros equipos llevan la fuerza de David contra Goliat. Elon Musk, serás muy Goliat, pero la fuerza de David nos pertenece a nosotros. Cuando yo vi esos ataques, nunca había visto algo tan criminal. Habíamos conocido el golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. Conocemos la experiencia ya de varios años donde se instalaron bandas criminales armadas desde Miami en Haití. Conocemos cómo han llenado de bandas criminales para someter la sociedad ecuatoriana en el gobierno de Lasso y ahora en el gobierno del fascista Noboa. Conocemos todas esas experiencias y otras más, pero nunca habíamos visto la hazaña criminal, cómo fue preparada. Hoy el cuadro está más claro que nunca. Prácticamente están confesos todos los capturados. Se conocen las líneas de mando, las líneas de financiamiento, los autores intelectuales, nacionales, internacionales, regionales, locales, y los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia, investigación, policiales y de seguridad están 24 horas del día activos y listos y actuando en ofensiva en esta oportunidad con la iniciativa permanente y la ofensiva permanente. Dije que vamos por todos y vamos por todos. Por todos vamos. Porque en Venezuela tiene que haber justicia y protección a la paz de todos los venezolanos. Por eso es que fui el miércoles a activar un mecanismo superior de la Constitución. Y le pido a todo el pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, su máxima comprensión y apoyo para que la activación de este mecanismo en la Constitución aclare absolutamente todas las mentiras, todas las manipulaciones sobre las cuales pretende montarse un golpe de Estado cibernético en marcha contra el pueblo y contra la democracia. Estados Unidos de Norteamérica se ha puesto al frente de este golpe de Estado con sus aliados de siempre. Pretenden montarle a Venezuela una versión depauperada de Guaidó. Una película en su segunda parte. Guaidó parte 2. Depauperado. Totalmente. Desde el punto de vista moral, político. Desde todo punto de vista. Han utilizado la campaña electoral para tratar de armar una nueva fuerza. Por un lado, criminales fascistas, atacando, amenazando, con odio, con saña. Y por otro lado, un conjunto de venezolanos que han sido opositores o son opositores y a los cuales siempre les mandaremos un mensaje: no se dejen arrastrar otra vez a un golpe de Estado. No se dejen engañar otra vez a un nuevo Guaidó. No se dejen llevar a donde los quieren llevar. No se dejen. Hay planes muy sucios y paso a denunciarlo. Sobre todo hoy, que es un día de paz,
Es un día de constitucionalidad, porque hemos ido a un acto único. Han sido convocados los 10 candidatos presidenciales. No hay excusa para no asistir. Cuando usted tiene una convocatoria del máximo tribunal o de cualquier tribunal, usted tiene que asistir. Solo motivos de fuerza mayor pueden justificar ante el tribunal si el tribunal acepta que usted no acuda a una citación. Solamente. Ya sucedió que el señor González Urrutia no acudió al llamado de la máxima autoridad electoral, el árbitro electoral, cuando se convocó para firmar un acuerdo muy sencillo, donde se decía que se respeta la Constitución y se respeta los resultados y se reconocen los resultados electorales del 28 de julio. Fueron múltiples los llamados y gritos de fraude de este sector de la extrema derecha radical, criminal y violenta de Venezuela. Los gritos de fraude, múltiples, ya los vamos a mostrar para poder ilustrar ante ustedes nuevamente de qué se trata este plan de golpe de Estado. Es un golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica y la internacional fascista, la derecha fascista, con Elon Musk, Milei y todo ese pelambre de extremistas del fascismo y del capitalismo salvaje del mundo. Hoy fuimos 9 de 10 candidatos, 9, de distintas formas de actuar y pensar. Todos acudiendo al llamado del máximo tribunal. ¿Por qué no acudió el señor González Urrutia? ¿Por qué no da la cara? Ellos se justificaron, tenemos las pruebas. Las podemos sacar. Tenemos las pruebas de que dijeron que la plataforma unitaria no había consenso para ir. Y que al final, esta señora, la Machado, sin consultar a nadie, dijo no va. Lo trata como un monigote. Lo trata como un títere. Un monigote. Usted no va. Porque a las 10 de la mañana habían ratificado que iba. Correcto. Y después recibió la orden, usted no va. Porque no quieren reconocer a ninguna institución, no quieren reconocer los mecanismos nacionales y soberanos de Venezuela. Solo quieren mantener el show de la farsa para tener un sustrato, un relato, para justificar nuevos golpes, nueva violencia, nueva desestabilización y otras cosas más que voy a pasar a denunciar ahora. Así que fuimos 9 candidatos. A esta hora, después de haber revisado todos los portales y todos los centros de noticia internacional de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, hay un silenciamiento de esta noticia en el mundo. Esta noticia está censurada, baneada, tapada, silenciada, porque no quieren que el mundo sepa que en Venezuela hay constitución, hay instituciones fuertes y la sala electoral ha entrado a investigar, conocer y dirimir este contencioso electoral, este asunto electoral. ¿Cómo sucede? Cuando hubo el contencioso electoral, el conflicto electoral en la elección del año 2000, entre el candidato Al Gore, Partido Demócrata, y George W. Bush, conocido para la época como Bush hijo, fue la Corte Suprema de Justicia con un recurso incoado ante esa Corte que se abocó, tomó los recaudos y dijo ganó George W. Bush.
¿Y qué pasó? Ganó. ¿Cuántos comunicados sacaron los gobiernos para decir que sí, que no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, reconozco al Gore? No, reconozco a Bush. No, yo reconozco al Gore. Recientemente, el excandidato presidencial y expresidente, perdón, el expresidente y candidato presidencial, Donald Trump, denunció que en el año 20 le hicieron un fraude masivo. Hizo la denuncia. En el momento lo censuraron y lo sacaron de todas las redes sociales. ¿Quién investigó en Estados Unidos? ¿Quién? ¿Quién sacó? Agencia AP, agencia CNN, agencia F, agencia FP, medios de comunicación de la oligarquía de América Latina y el Caribe, el Mercurio de Chile, la Nación de Argentina, el Tiempo y el Espectador de Bogotá. Quiero ver algún editorial que ustedes hayan sacado pidiendo transparencia electoral en Estados Unidos. Quien hacía la denuncia del fraude electoral masivo era nada más y nada menos que el presidente en funciones. ¿Cuántos comunicados sacó la Unión Europea? ¿Cuántas investigaciones hizo la rata de Almagro en la OEA? Con el perdón de las ratas, que son animales nobles. ¿Cuántos comunicados sacó la OEA? ¿Cuántas reuniones del Consejo Permanente sacó la OEA? ¿Cuántos comunicados sacó Macri en Argentina? ¿O el difunto Sebastián Piñera en Chile, que estaba en el poder? ¿O Iván Duque, que estaba en el poder en Colombia? ¿O Bolsonaro, que estaba en el poder en Brasil? ¿Cuántos comunicados sacaron? ¿Cuántos pronunciamientos? ¿Cuántas reuniones de presidente? ¿Qué dijo el Grupo de Lima que ya existía? Grupo de Lima, derrotado por nosotros, porque se mete con nosotros, se seca. Grupo de Lima, derrotado por nosotros, fracasado y difunto, extinto. ¿Cuántos comunicados sacó el Grupo de Lima? ¿Tú viste alguno, Jorge? Nadie. Y nosotros tampoco. Porque nosotros no metemos en asuntos internos, ni de Estados Unidos ni de nadie. ¿Cuántos días pasaron para que hubiera resultados oficiales? 2 meses. Y no había presidente electo en Estados Unidos. Si eso fue hace poquito, estábamos en pandemia, era parte de la diversión ver las noticias de Estados Unidos mientras uno estaba en su casa. A los 2 meses, alguien dijo que ganó Biden, porque no hay CNE, no hay autoridad electoral, no hay tribunales electorales, no hay nada. No sé si el expresidente Trump metió algún recurso en la Corte Suprema, no recuerdo. Lo cierto que dijeron que era Biden, CNN sacó una encuesta, un exit poll, y con el exit poll de CNN dieron ganador al presidente Joe Biden. Al pasar 48 horas del anuncio del presidente Joe Biden, Venezuela sacó un comunicado reconociendo los resultados dados en los Estados Unidos, felicitando al presidente Biden y llamando al diálogo respetuoso para superar las diferencias. Ahora sale el gobierno de Estados Unidos sin decir de dónde saca lo que dice, diciendo que el señor González Urrutia, que está escondido y que no acudió al máximo tribunal de la República hoy, ganó ampliamente las elecciones. O sea que en Venezuela no hay autoridad electoral. A partir de hoy las elecciones las organiza el gobierno de los Estados Unidos. ¿Lo aceptamos? Somos colonia, pues.
Eliminada la constitución otra vez, como hizo Carmona Estanga. Eliminadas las instituciones. No hay instituciones. Y Estados Unidos sale desesperado a pegar un grito. Se parece demasiado, ¿verdad? A la película Guaidó parte 1. Se parece, ¿verdad? Ya lo dicen algunos medios internacionales. Guaidó 2.0. Y entonces salen los gobiernos de derecha con las mismas palabras que salió Blinken, porque no tienen ni la vergüenza de buscar su propio lenguaje para redactar los Twitter, para redactar los comunicados. Le mandan el formato redactado del Departamento de Estado allá en la avenida Pennsylvania de Washington y ellos lo emiten, le ponen la firma y lo editan. ¡Qué vergüenza colonialista los gobiernos de derecha de Milei, Noboa y todo ese clan de peluches fascistas, los peluches nazis de América Latina! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza colonial! Me da mucha vergüenza por Ecuador también, porque Ecuador es la cuna de Manuela Sáenz. Y Ecuador, por Ecuador, dieron su pellejo y pusieron su sangre los soldados de los llanos venezolanos, de los Andes venezolanos, con Antonio José de Sucre al frente, con Simón Bolívar al frente. Somos los libertadores de esa región del mundo que hoy se llama Ecuador, que era la provincia de Quito hace 200 años. Volverán los mejores tiempos, volverán los mejores tiempos. Así que, si Estados Unidos lo dice, entonces a partir de hoy será la autoridad electoral, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Paso en falso, Blinken. Nosotros diríamos, ¿quién manda en la Casa Blanca en este momento? ¿Quién toma esas decisiones? Señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden. ¿Por dónde llevan sus últimos meses de gobierno? ¿Quién gobierna ya? ¿El aparato industrial, militar, comunicacional? ¿O gobierna el presidente hasta el próximo 20 de enero? Para el pueblo de Venezuela es indignante que una autoridad extranjera, y en este caso imperialista, pretenda sustituir los poderes públicos de Venezuela al Consejo Nacional Electoral e imponer a través de la mentira y la manipulación un golpe de Estado. Por eso denuncio que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milei, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia venezolana. ¿Cuántas emboscadas han hecho? ¿Cuántas emboscadas hicieron el domingo para que hubiera un apagón general y un apagón electoral para que no hubiera resultado? La emboscada del lunes con criminales, miles de criminales preparados, que se mantuvo en una parte el martes. Ya el miércoles estaba controlada la situación en paz, miércoles, jueves y hoy viernes, restableciendo la tranquilidad, la normalidad, la actividad económica, que es lo más importante. Pero nuevas emboscadas, y yo quiero denunciar una nueva emboscada que se pretende mañana sábado. Lo pensé muy bien, porque pudiéramos estar develando una fuente de información que venimos trabajando, de grupos de delincuentes de los comanditos. Pero estoy obligado a hacer esta denuncia. Parte de estos grupos de comanditos, armados con granadas y otras armas, pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte, Caracas. Entre ellos, traídos desde el Zulia, parte de estos delincuentes terroristas, de los comanditos del Zulia, fueron responsables, ministro Ceballos,
de ataques a las policías de acá, de la Plaza Oliar y la Avenida San Martín, de Petare. Trajeron de allá, de afuera, de Caracas. Ahí tenemos dos audios y un chat. He dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia, contrainteligencia, seguridad y policía protejan la Gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza. Ya estos delincuentes están siendo buscados. Yo pensé muy bien porque se está develando, pero tengo que alertar a la comunidad. No es la primera vez que la derecha pretendería en Venezuela y en el mundo atacar a su propia gente. Alerta, venezolanos, venezolanas. Ya conocemos cómo el 11 de abril, con francotiradores traídos de Centroamérica y de Colombia, atacaron en la avenida Baral a su propia gente y también al pueblo chavista que estaba en Puente Llaguno. Ya recordamos cómo el 6 de diciembre del año 2002 también, un señor enajenado de apellido Gobella, preparado por la CIA en Portugal, totalmente enajenado, fue enviado a la Plaza Altamira, que era el lugar de concentración desde octubre de los golpistas, cuando Leopoldo López era alcalde de Chacao, y atacó a un grupo de personas y asesinó a un grupo de personas. Recuerdo, creo que asesinó a 6 personas que estaban allí apoyando a los golpistas en un hecho inédito en la historia de América Latina. Una plaza pública, Altamira, tomada por el alcalde Leopoldo López entonces y puesta allí donde llegaban militares uniformados a pronunciarse todos los días. Aupando un golpe de Estado nuevamente, la misma gente. Y llegaron y atacaron. Y conmocionaron a Venezuela y al mundo. ¿Y qué hicieron? Acusar a Chávez. Después se supo toda la verdad en la investigación. Así que yo alerto a toda Venezuela con posibles ataques infligidos por los mismos comanditos, por órdenes de la señora Machado y con complicidad y conocimiento del señor González Urrutia, utilizando estos grupos de criminales contra ellos mismos. Alerta. Vamos a escuchar dos audios y a ver un chat. Espero en el nombre de Dios que disipemos esta amenaza, que sería una emboscada para ellos. Ya derrotados hoy, no levanten más incertidumbre en un pueblo que merece paz, tranquilidad, trabajo y prosperidad. Por favor, los videos. Rescataron nomás y quedó, ¿viste? Está claro. Y que se la van a lanzar, no sé, a la claro. Guardamos uno y lanzamos uno, a la claro. Que este activa y quiere lanzar otra. Ah, no, yo estoy claro, pero acuérdate que estos malditos son malandros. Roberto ya fue y se vio con ellos. Roberto está claro. Estos malditos no le tiembla el pulso para nada. Ellos dicen que ahí en la San Martín hay un cuerpo de policía PND que desde la autopista, desde arriba del elevado, le pueden lanzar la granada. Entonces yo igualito le dije que no, que se aguantaran, que esa granada, nosotros vamos a ver dónde la vamos a lanzar. Ahora, claro, los panas me dicen para ver si damos la orden de lanzar una o qué. La granada está a 300 la granada. M216. A 300, hay dos, que ya Roberto la fue a buscar, hay dos. Tenemos total libertad y ustedes deciden en dónde las podemos lanzar. Yo digo que cuando estén por ahí un grupo de colectivo, lanzarla bien botado que se lance, o bueno, ustedes deciden dónde la lanzamos. Hay dos, a la mano, Roberto la fue a buscar. La granada están a 300. Estos son los dos audios autorizados para ser conocidos. Estos delincuentes están plenamente identificados y con el favor de Dios y la buena pericia y actuación se actuará.
y ellos tenían en su chat, el cual debemos proteger para que no se sepa la fuente cómo hemos llegado, de grupos de chat de delincuentes y criminales de los comanditos capturados, ellos tenían precisamente esto. Presta para leerlo, por favor. Ahí dice el chat entre todos. Dice que borre todo contacto conmigo. Dile. Claro, ese loco es malandro desde el 2012. Mareco. Pero ese puente de los gemelos tiene pire. No sé qué significa. Tiene pire ese para fugarse. Ese sabe que tiene que borrar todo cuanto sale. Pero ¿qué queda ahí? Entonces dice la autopista. Entonces después muestran el puente que llaman las nalgas de Rómulo, históricamente en Caracas. Así que llaman, Jorge. El puente queda, el puente de los gemelos, que comunica el centro comercial de Recreo, ahí en esa zona de la Solano, con Bellomonte. Ahí donde quedó históricamente Sears, Ruby Book. Después quedó Maxis. Y ahora es Ciudadanesco. Me cayó la cédula, ¿verdad? Ahí quedaba Sears, Ruby Book. Ahí mataron a Lidia Gobernera. En esa esquina. Solamente hago la alerta pública. Máximo patrullaje. Protección. Porque la maldad de esta demonia y de este asesino, González Urrutia, no tiene límite. Solamente yo en esta comparecencia les podría leer un informe especial llegado por fuentes de inteligencia internacional que dice: el entonces embajador Leopoldo Castillo y su segundo al mando de la embajada, Edmundo González, asistieron en muchas oportunidades en El Salvador y a la Escuela de las Américas en el marco de la llamada Operación Centauro, que era el plan de eliminación física de los grupos religiosos progresistas que actuaban en El Salvador, que eran grupos de la teología de la liberación. En los años 80, un grupo de efectivos del batallón Atacalt, ustedes pueden investigar esto en fuentes públicas, esto está también en Wikileaks. En los años 80, el batallón Atacal ingresó a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador y asesinó a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Armando López, Joaquín López, jesuitas, y a Julia Elba y Celina Maricet Ramos, madre e hijo, que en paz descanse, son santos ahora de la Iglesia Católica. Una vez realizada la masacre, los efectivos de Atacal, el batallón asesino, se apoderaron de un maletín que pertenecía a sacerdotes y con él fotografías, documentos y $5,000, procediendo a disparar con una ametralladora contra la fachada de la residencia y lanzaron cohetes y granadas. Estaba El Salvador en guerra. Antes de retirarse, escribieron un cartón, dejaron un cartón, compañeros militares, dejaron la siguiente cosa en el cartón escrita, el grupo que había asesinado, el Escuadrón de la Muerte. El FMLN, que era la organización político-militar de la guerrilla, el FMLN hizo un ajusticiamiento a las orejas, a los orejas contrarios, vencer o morir, FMLN. Falso positivo. La ultraderecha mataba y así trataron de hacer con el Monseñor Romero también. Pero por el poder de Dios se supo la verdad. ¿Quién asesinó al Monseñor Romero? ¿Quién asesinó a los jesuitas? Tanto el padre Ellacuría como el resto de los sacerdotes se habían destacado en promover una solución pacífica al conflicto salvadoreño. Y aquí estaba el señor Leopoldo Castillo y su secuaz principal y operador principal en El Salvador, Edmundo González Urrutia. Son expertos en falsos positivos. Tienen el odio suficiente. Y en este momento están llenos de ira. De ira. Porque el pueblo les dio una lección.
y porque no pudieron con su emboscada asaltar el poder. Y no pudieron, no los dejamos. Así que yo hago todas estas alertas, todas estas reflexiones, porque tenemos que consolidar la paz en Venezuela, la tranquilidad ciudadana. Hoy ya se recuperó el 90% de toda la actividad económica, comercial y de transporte en el país, después de la emboscada. Y le aseguro a la ciudadanía que el patrullaje militar, policial, lo que va es a mejorarse y debe ampliarse. Yo soy testigo, yo recorro la ciudad y en estos días nos vamos a ir ya al interior del país para actividades de gobierno, para actividades de avanzada, inauguración de obra. Así que lo que queremos es respeto, que nadie se meta en los asuntos de Venezuela. Los venezolanos, las venezolanas, saldremos adelante de esta situación en paz con la Constitución en la mano y el favor de Dios. Bueno, si tienen preguntas, tenemos que hacer, ustedes saben que estamos en el tiempo de la generación ansiosa. Ustedes saben. Preguntas contundentes, respuestas rápidas. Preguntas, ras, ping, pong, ping, pong. Y yo después les tengo alguna sorpresita que trae el doctor Jorge Rodríguez. ¿Está preparado, Jorge? Todo. ¿Dónde vas a exponer? ¿Sí? Pongan todo lo de Jorge mientras contesto preguntas. Bienvenido. Adelante. Para la primera pregunta, damos la palabra al periodista Ali Hijazi de Al Mayadín. Al Mayadín, Medio Oriente, Mundo Árabe y Norte de África. Gracias, presidente, por recibirnos. Una pregunta de dos partes. Aparentemente una elección que todo el mundo ha mucha polémica sobre esas elecciones. ¿Cómo usted, presidente, valora el apoyo, el reconocimiento de países con un rol tan importante a nivel mundial, a nivel económico y político como China, Irán, Rusia? Irán hoy emitió comunicado rechazando la intervención extranjera en los asuntos de Venezuela. Rusia invitó a usted a través del presidente Putin para participación en la reunión BRICS. Y la segunda parte, yo vengo del Medio Oriente y la causa palestina es súper importante para nosotros y usted siempre apoyando esa causa. ¿Qué significa las declaraciones antes de las elecciones de la ultraderecha que si ganará su candidato van a establecer embajada en Jerusalén, tanto como hizo el presidente de Argentina, Milei? Gracias. Esta derecha extremista es apoyada por el sionismo internacional y financiada. Todo el poder comunicacional de sionismo que controla todas las redes sociales, los satélites, todo el poder, está detrás de este golpe de Estado. Así que con la defensa de Venezuela y el triunfo de Venezuela, estamos aportando el mayor ejemplo de lo que un pueblo es capaz de hacer por su independencia, su dignidad, su historia y su derecho al futuro. Venezuela siempre, y lo sabe la comunidad árabe, lo sabe la comunidad musulmana, lo sabe nuestros hermanos judíos y lo sabe toda la comunidad en general. Pero especialmente lo deben saber mis hermanos árabes, son más de 1.500.000 árabes aquí. Sirios, libaneses, palestinos, egipcios y una cantidad grande de hermanos musulmanes. Lo saben aquí y lo saben en el mundo, que Venezuela está con el derecho del pueblo palestino a la paz, al territorio, al Estado y a la independencia. Y estaremos siempre con Palestina. Y que condenamos el genocidio más brutal que se ha dado después del genocidio de Hitler contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo de Palestina. Y que estaremos con las causas árabes, musulmanas, que triunfarán. Más temprano que tarde, triunfarán. Y de todo el dolor emergerá la esperanza y la fuerza, el derecho a la vida y el futuro del pueblo palestino y de todo el Medio Oriente. He sido invitado a la cumbre de los BRICS. Hemos recibido
respeto a Venezuela y felicitaciones por los resultados. Ya el mundo no depende de la élite gobernante en Washington. Es una élite en decadencia. Ya el mundo no depende de esa ultraderecha farsante, capitalista salvaje, neofascista hoy, porque esa derecha derivó hacia el neofascismo. No, hay otro mundo. Y ese mundo está abierto con todas sus posibilidades políticas, diplomáticas, culturales, económicas, financieras, comerciales, espirituales. Está abierto a Venezuela. Nosotros hemos abierto ese mundo para Venezuela. El mundo está abierto. Lo hizo nuestro comandante amado Hugo Chávez. El mundo completo está abierto para Venezuela. Y cada vez más. Y nosotros estamos abiertos al mundo. Por eso he dicho, una cosa son los gobiernos, vicepresidenta. Ahora que usted escribe con la zurda, ¿no? Delcy aprendió a escribir con la izquierda. Tome nota. Una cosa son los conflictos de carácter político y diplomático con las élites gobernantes de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los países hoy circunstancialmente, muy circunstancialmente controlados por la derecha y el neofascismo. Y otra cosa es la relación cultural, política con los pueblos y económica con los inversionistas. Todos los contratos que se han firmado y todos los que están por firmar de inversiones siguen su curso. El mundo sigue su curso. Allá ellos que se quedan en el pasado. La segunda pregunta la formula el periodista Mikhail Makiv de la agencia TASS de la Federación de Rusia. Señor presidente, yo soy corresponsal de la agencia de información TASS, agencia rusa, que primero de septiembre cumple 20 años de su fundación, 120 años, perdón, de su fundación, 120 Nahuara. Años de fundación. Y el año pasado... Desde que era por teletipo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama eso? Teletipo. Telégrafo. El telégrafo que era desde esa época. Puede ser. Entonces, el año pasado Argentina fue aceptada como miembro pleno de los BRICS, pero cuando llegó al poder señor Milei, él rechazó esta decisión. Usted este año y el año pasado varias veces dijo que Venezuela tiene que ser el miembro, bueno, quiere y tiene que ser el miembro de los BRICS porque es una organización de nuevo orden mundial multipolar, en construcción del cual Venezuela toma una participación muy activa. Y hoy presidente de Federación Rusa, Vladimir Putin, le envió una invitación para asistir y participar en cumbre de los BRICS que va a efectuarse en una ciudad rusa, Kazán, en octubre de este mes. Entonces yo quiero preguntarle si usted va a aceptar esta invitación y perdóname que mencioné el nombre de Milei en esta rueda de prensa. Está perdonado. Gracias. Será premiado con un vaso de agua bendita. Gracias. Parece perdón. Gracias. Bueno, la relación con los BRICS, ustedes saben, está en el programa de gobierno de las 7T, las 7 transformaciones. Y nosotros vamos a buscar todas las vías. Ya nosotros participamos en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Yo no pude ir por una otitis, lamentable otitis. Otitis proimperialista. No me permitió volar, lamentablemente. De verdad que de lo que decimos en Venezuela, picado. Luego a las cumbres preparatorias en Rusia ha asistido nuestro canciller Iván Gil. Los BRICS va a crear un sistema de monedas, multimoneda. Venezuela está ahí. Los BRICS está creando un sistema de pago alternativo a los SWIFT. Venezuela está ahí. Los BRICS tiene un portafolio de oportunidades de comercio. Venezuela está ahí. Los BRICS es un mercado gigantesco.
para los productores nacionales, porque nosotros estamos empeñados en desarrollar la vocación exportadora de la economía venezolana. Y hemos apuntado a los BRIC, mercado seguro, a buen precio, platica, para seguir desarrollando. Los BRIC han comprometido inversiones en la siderúrgica, en las empresas del aluminio, en las briqueteras, listo, firmado ya. Están en pleno desarrollo. Las inversiones más grandes que tenemos ahorita en petróleo y gas vienen de los BRICS. Y si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nadie. Ya lo peor lo pasamos. Estos son brotes del fascismo que debemos derrotar. Esa gente no está capacitada, ni preparada, espiritual, moral, ni políticamente para gobernar este país. Por eso es que yo dije aquella vez, y manipularon de lo lindo. Yo dije, si esa gente llegara a tomar el poder político en Venezuela, habría un baño de sangre. Y lo manipularon. Ustedes vieron cómo manipularon mi expresión. Evitamos un baño de sangre. Con nuestra victoria. Pero además, con la acción popular militar policial, la unión perfecta cívico-militar policial. Porque ellos querían pasar por el cuchillo y matar a bala a miles de venezolanos el lunes, martes o miércoles. Si no actuamos como actuamos, contundentemente con la Constitución en la mano, de la forma perfecta que se ha actuado, aquí ellos hubieran ocasionado un baño de sangre. Así que cuando yo dije esa frase la manipularon terriblemente. Por eso es que digo con la Biblia, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo dije, la mayoría del pueblo lo entendió. Bienaventurados los que creyeron sin ver y ganamos. Pero los que tuvieron que ver para creer, ya saben cuál es la verdad. Bienaventurados los que vieron y creyeron también. Y unamos a toda Venezuela por la paz. Yo dije en la campaña, Mijail, esa derecha extremista, se lo dije a muchos presidentes del continente y del mundo, y se lo dije al pueblo en las 300 actividades que tuve en 300 ciudades. Ellos representan la violencia y el odio y el deseo de venganza, la guarimba, dicho y hecho. Ellos representan el llamado a una intervención internacional. Ahora andan con la consigna SOS Venezuela, intervención ya. Ustedes lo vieron en las redes ayer, que empezaron la campaña. En Valencia hubo una manifestación de unas 80 personas de ellos y sacaron una pancarta gigantesca antes de ayer, me la mandó la Cava. Sacaron una pancarta gigantesca que decían, SOS Venezuela, intervención ya. No, vi una foto, eso no. Y en San Diego. Y en las redes sociales las incendiaron antes ayer y ayer, llamando a la intervención ya. Esa tampoco es, ¿oíste? Ellos representan el llamado a intervención militar. Son descarados, vulgares. Ya lo hicieron en el 2019-2020. La misma Machado lo hizo. Por eso fue inhabilitada por las autoridades del país, de acuerdo a la Constitución. Y ellos representan las sanciones. Están como locos buscando sanciones. Venezuela está curada de espantos. De amenazas y de sanciones. Hemos creado mil formas de trabajo y de solución. Ahí está Leopoldo López. Leopoldo López encabeza en Washington el multimillonario vecino
del barrio Salamanca de Madrid, y quienes viven en Madrid y conocen qué es el barrio Salamanca saben lo que estoy diciendo. Es el barrio como el Super Country Club de Madrid. Ahí vive una mansión. Pero se la pasa ahora en Washington porque es un agente de los gringos de toda la vida. Entonces él sacó un Twitter, ahora lo llaman ex, llamando a las sanciones. Se quitaron la careta. Se quitaron la careta. ¿Qué opina del llamado a intervención militar que están haciendo estos grupos? Ramos Alup, Capriles Radosky, Luis Aquiles Moreno, Manuel Rosales, Stalin González, Vicente Díaz. ¿Qué opinan los opositores de este país? ¿Qué opinan los gobernadores de oposición del llamado que están haciendo SOS Venezuela, intervención ya? ¿Qué opinan del llamado a nuevas sanciones contra la economía? ¿Qué opina Fedecámara? Atención Fedecámara, ¿qué opina Fedeindustria, Conindustria? ¿Qué opinan los empresarios del país del llamado a nuevas sanciones? Yo lo dije en la campaña. Bienaventurados los que creyeron sin ver y ahora bienaventurados los que están viendo y creen. Ellos son el odio, la violencia y la venganza. Son la intervención extranjera en Venezuela y son las sanciones. Y nosotros somos el amor, la verdad, la vida, el camino y el futuro de este país. Y la única garantía que tiene Venezuela de constitucionalidad, institucionalidad y paz. Somos la única, Mijail. La siguiente pregunta la formula la periodista Fabiola Serpa de la agencia Bloomberg. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias por tenernos aquí. Le quería hacer preguntas sobre dos temas. Uno es sobre la preocupación que hay o los exhortos que han hecho los países cercanos como Colombia y Brasil en relación a la publicación de las actas y los llamados a hacer una verificación internacional. ¿Qué nos comenta? También como presidente del PSUV, que usted comanda, ¿cuándo van a ser publicadas las actas de verificación? Y finalmente, sobre el tema petrolero. En el pasado, en estos últimos meses, en este último año, PDVSA y el gobierno han firmado contratos, precontratos, con empresas internacionales para poder invertir en gas, en petróleo. Para poder subir la producción, usted ha dicho en el pasado llevar la meta a 1,5 millones de barriles diarios. ¿Existe cierta incertidumbre con este contencioso que usted ha mencionado, contencioso electoral? ¿Qué le transmite a esta incertidumbre que se está generando y pregunta que se está haciendo el sector petrolero internacional? Gracias. Yo le digo como le digo a la gente en Venezuela, a todos los inversionistas, calma y cordura y máxima confianza porque Venezuela tiene leyes y las leyes se respetan. Tiene Estado, tiene poderes públicos, tiene pueblo, tiene fuerza armada, tiene fuerzas policiales profesionales y tiene una inmensa mayoría que quiere paz. Una inmensa mayoría. Yo estuve viendo hoy varias mediciones ya en tiempo real, me llegaron 5 mediciones y dice que el 75% de los venezolanos lo que quiere es trabajar, paz, tranquilidad. El 91%, Fabiola, rechaza la violencia de esta guarimbera, 91%. Nosotros sacamos el 52%, quiere decir que la inmensa mayoría de los votantes de la oposición y la inmensa de los que no votaron, la inmensa masa de los que no votaron, quieren paz, tranquilidad. Así que yo le digo a los inversionistas, nosotros somos la única garantía que tienen los inversionistas internacionales que quieran producir petróleo y gas. La única garantía de cumplimiento, paz, estabilidad y legalidad. La única. Benit. Welcome. Benit.
Si te digo de algunos bloques de gas, Fabiola, 6 ofertas. A veces cuesta decidir cuál oferta al final se dé. Bloques de petróleo priorizado, 7 ofertas. Los inversionistas estadounidenses contentos porque de la costa venezolana a la costa estadounidense, 4 días. No son más, son 4 días. Y el petróleo venezolano es el petróleo chévere que le da más ganancias a ellos para procesarlos en la refinería. ¿Y qué busca un inversionista? Buenos negocios, ganar dinero. Entonces es ganar, ganar. A todos los inversionistas, ganar, ganar. Así de sencillo. Si la derecha fascista algún día asaltara el poder, eso se acaba porque ellos le van a dar el petróleo y el gas venezolano a los mismos de siempre. Cerrarían, un embudo cerradito. Y desplazarían a todos los capitales nacionales e internacionales, no solo del petróleo y el gas, sino de toda la economía. Porque ellos son lo que se llama en Venezuela, no tiene traducción, Fabiola, esta palabra. Esos apellidos, toda su vida, en 200 años, son unos agayúos. Por eso generan tanta violencia, porque ellos desprecian los demás, no son del color de la piel, del color de los ojos, ni de la sangre azul. Los demás son lo peorcito, y son agayúos. Entonces quieren, agayúos, ¿cómo se puede traducir? Egoístas, muy egoístas. Muy egoístas, muy ambiciosos, agayúos, se dice en Venezuela, no sé dónde viene esa palabra, esa expresión. Ellos son agayúos, racistas. Y eso le genera mucha violencia. Por eso es que en 2 siglos han actuado solo con violencia. Esa es tu tercera pregunta. Sobre la primera pregunta, bueno, ya esto está en manos de la máxima autoridad del país, el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo diga, estaremos allá a responder cuestionarios, preguntas, requerimiento, y cuando lo pida, entregaremos el 100% de las actas del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela. A esta hora te puedo decir, Fabiola, estamos listos, estamos preparados, sin show, sin comiquita. No quiero show ni comiquita. Las actas las tenemos completicas, originales. Yo te puedo dar la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que él diga la verdad, Fabiola, de la página web que creó el grupo de los comanditos de la extrema derecha. Y yo te podría decir a Bloomberg que podría titular: Maduro agradece al Partido 20 Venezuela haber creado la página que crearon y todo lo que han publicado, porque hay que darle las gracias, porque ellos demostraron su falsedad. Hoy, habiendo revisado el 100% de lo que han publicado ahí, es increíble lo que dijo Durán Barbas. No sé si ustedes saben quién es Durán Barbas, uno de los asesores de Macri, Milei y de la ultraderecha en América del Sur. Durán Barba le dijo a la Machado: mira, Machado, hasta para mentir hay que saber mentir, le dijo. Es vulgar y exagerado lo que ustedes han publicado, sin haber revisado copia por copia de lo que publicaron. Si yo fuera ellos, estuviera avergonzado. Ramos Alú, mírame los ojos. De verdad, una vez más, te metieron en el foso de la antipolítica. Manuel Rosales, gobernador, nos conocemos de muchos años, te están metiendo en el foso de la antipolítica. Luis Aquiles Moreno, Stalin González. Todos ustedes, pues, Vicente Díaz. Y todos ustedes los metieron en la antipolítica otra vez. Lo sacaron del curso político electoral y con esa página los hundieron. Se los digo con tranquilidad, nosotros estamos tranquilos de conciencia y listos
que el TSJ investigue todo, requiera todo. Estoy a la orden de la justicia para lo que quiera. El señor González Urrutia no fue hoy porque no lo dejaron. Le metieron un coscorrón. Lo tratan como monigote, como títere. Lo patean, lo desprecian. Lo dije en la campaña. Yo le preguntaba al pueblo, ¿ustedes quieren como presidente de la República un monigote? ¿Un títere? Y la gente decía, no. Bueno, afortunadamente no llegó. Pero él sabe, y sus abogados saben, y sus amigos saben, Ramón Guillermo Aveledo, Ramón José Medina, sus amigos personales que lo conocen de los años 70 saben, que venían del partido Copé y Fabiola, saben que él no tiene nada. Y que si él da la cara ante el tribunal y no consigna ni un acta, hay consecuencias legales gravísimas. Pero Fabiola, si él va al tribunal y consigna el mamarracho de la página web, tampoco tiene traducción mamarracho, el bodrio, el desastre, traduzcan la palabra que se pueda, mamarracho, bodrio o desastre, María, que tienen en la página web, ese señor y los abogados que lo acompañen, y los dirigentes políticos y los partidos políticos, Un Nuevo Tiempo y Mud Cartaya. Si ustedes consignan el mamarracho que tienen, tendrán consecuencias legales ineludibles, porque sería falsear a la ley, falsear a un tribunal. ¿Entiendes? Es como que yo tengo una empresa aquí con el catire que está aquí, no sé cómo se llama, este periodista que está aquí, un catire. ¿Cómo? Joe Daniels. Joe Daniels. ¿Tú de dónde eres? Él es de Financial Times, es el español. Financial Times, ok. Por ejemplo, ya va. Por ejemplo, Johnny Yo. Así puede ser una serie de televisión, Johnny Yo, que sustituya con Maduro más. John y Maduro, tenemos una empresa, ¿entiendes? Entonces John tiene 51% de las acciones. Yo tengo el 49. Y me aparezco yo un día, soy dueño de la empresa. ¿Por qué? Tengo el 60% de las acciones. Y entonces un tribunal nos llama y nos dice, consigne los documentos legales. Y viene John y consigna sus documentos y vengo yo y consigno los documentos. Y el tribunal hace el peritaje. Es muy sencillo hoy por hoy hacer peritaje. Y cuando haga el peritaje, se da cuenta que los documentos que consigne son falsos. ¿Qué le sale a yo? ¿Qué me sale? ¿Qué le sale a la persona que haga eso? ¿Qué le sale? Una sanción judicial, cárcel, multa, inhabilitación comercial, económica, y el tribunal establecerá la verdad y le dirá a John, tú eres dueño de la empresa, ¿verdad? Así pasa aquí. El señor González Urrutia, que me escucha todo lo que yo hablo, y su familia está alarmada. Su señora esposa, su hija, su yerno están alarmados por lo que le están haciendo hacer. Y saben que si ese señor no va al tribunal, ya es un desacato grave a la ley y a la justicia. Porque si un tribunal en Estados Unidos te llama a ti, John, acuda a este tribunal para tal investigación, tú puedes decirle no voy porque no me da la gana, no voy porque mi partido político me dice que no voy. No, tú tienes que ir. Si en Estados Unidos 20 tribunales citaron al expresidente Donald Trump, que tiene inmunidad presidencial, y él tuvo que ir a 20 juicios, Donald Trump, eso es admirable. Y estuvo horas sentado ahí, se defendió, dijo. Y es un expresidente del poder que ha tenido Donald Trump. A Bill Clinton lo investigaron los tribunales por el caso de... ¿Cómo se llama? ¿Mónica? Lewinsky. Son presidentes de la potencia mundial. Y tuvieron que ir, Fabiola. Tuvieron que ir.
No pongo más ejemplos. Pero ese señor tenía que ir hoy y no fue porque no lo dejaron. Y porque él sabe que no tiene nada. Quedó desnudo el rey. Quedó desnudo González Urrutia, quedaste desnudo. Es la verdad. Yo lo que quiero es que se imponga la ley para que haya justicia, para que haya paz y le respeten el derecho a la paz, a la prosperidad y al trabajo a Venezuela y nuestro derecho a la independencia, a la soberanía. Le doy la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que muestre una parte, Fabiola. No, yo tengo aquí la tercera pregunta, que es la segunda. Primero responde Jorge y yo te respondo a la otra. Muchas gracias, presidente. Realmente lo que hemos encontrado con un análisis somero de algunas situaciones relacionadas con esta gran farsa que se instaló incluso antes del evento electoral del 28 de julio de 2024, que no fue otra cosa que la sustitución de la realidad por otra realidad soportada en una estrategia de medios de comunicación y en una sarta de mentiras que se instalaron. Ustedes saben muy bien, porque es público, notorio y comunicacional, que ninguno de los voceros del candidato González Urrutia jamás aceptó ni firmar el acuerdo de los candidatos en el Consejo Nacional Electoral, ni reconocer la autoridad del único ente destinado a decidir quién había resultado vencedor en las elecciones del 28 de julio. Jamás lo hicieron. Fíjense, por ejemplo, el señor Biagio Pilieri, que de manera descarada y violando la ley dice: Plataforma Unitaria cantará fraude, no reconocerá resultados del CNE, sino sus propias actas. Y ya vamos a ver ese tema de ese basural que encontramos, que son las supuestas actas que ellos presentaron. Miren el video del señor Pilieri para que vean cómo él reniega del poder electoral. Vamos a tener las actas de las 30.026 mesas, de los más de 15.000 centros de votación, en las más de 1.100 parroquias, de los 335 municipios, y vamos a respetar lo que esas actas digan en un proceso que tiene que ser libre, democrático y transparente de ese día. Lo que digan nuestras actas. Ya vamos a ver lo que esas actas dicen. Hay una cosa curiosa, y es que el señor Edmundo González Urrutia, en la noche del 29 de julio, pone a la disposición de las venezolanas y los venezolanos una página web donde iban a guindarse supuestamente unas actas con los resultados electorales, resultados presidenciales de Venezuela 2024. Qué curioso que el día antes de las elecciones, el 27 de julio de este año 2024, fue adquirido ese dominio, fue comprado, fue alquilado por un año desde el 27 de julio del 24 hasta el 27 de julio del 25. Es decir, ya ellos habían decidido no acatar el resultado del Consejo Nacional Electoral, sino que habían montado una pantomima de una especie de Consejo Nacional Electoral paralelo a través de esta página, y el dominio fue adquirido el día antes de las elecciones. Jamás estaban en disposición de aceptar lo que el árbitro electoral legalmente decidiera. Aquí están todos los datos, fue con una página comprada en el Reino Unido, en Gran Bretaña. ¿Cuál es el servidor que dispone? Que por supuesto es de Amazon. Jeff Bezos también está en la jugada del golpe de Estado. Hay otra cosa que también es muy interesante. Este señor, John Goycochea, es uno de los representantes de la facción más extremista que contiene en este momento la política venezolana. Y además este señor John Goycochea es coautor de esta inmensa falsedad, de esta inmensa pantomima, de este inmenso fraude que se ha hecho alrededor de la página Resultados Presidenciales, que se ha hecho alrededor de las supuestas actas, y ya vamos a hablar de las actas que ellos publicaron, las que ellos publicaron, que por cierto, ¿cómo es posible que el secretario de Estado de la que se considera la mayor potencia del mundo acepta un resultado cuando ellos nada más publicaron 9.468 actas, el 30%. Lo que está ahí en la web, porque nos metimos y lo sacamos, 9.468 actas, el 31%
la sigo llamando acta por razones didácticas, pero eso no son actas, ya van a ver lo que es. De esos papeles, de esa basura que está allí. Uno de los coautores es John Goycochea, Lester Toledo, Carlos Vecchio. Pronto se sabrá y se presentarán las pruebas que se tienen de que ellos fueron quienes desde el exterior, desde los Estados Unidos de América, empezaron a inventar el tema de qué porcentaje, comillas, de actas habían publicado. Pero Goycochea publica este mapa electoral la noche de el 29 de julio, un día después, 24 horas después. Tuvo tiempo de revisar sus números a las 10 de la noche. Vamos a ver lo que Goycochea pone de los resultados electorales en todo el país. Bien. Goycochea, sustituyendo al CNE, publica resultados donde ellos ganan hasta en Trinidad y Tobago, en todos los estados del país, en todos los municipios, en todas las parroquias. Pero fíjense esto, tan curioso. Amazonas, según los números de Goycochea, 74.000 votantes, no son 74.000, él pone 74.000 porque es muy bruto, son 120.000, pero él pone 74.000 votantes. Si usted divide los votos que le asignan a González Urrutia en Amazonas, 46.699, entre el número de votantes que él coloca da 63%, 63,00%. Si divide los votos que le asignan al candidato Nicolás Maduro, 22.238, da 30%. Qué curioso que en los 23 estados del país, González Urrutia tiene 63% y Maduro 30%. Es decir, en La Guajira, en Amazonas, en Sucre, en Anzoátegui, en Caracas, exactamente el mismo resultado. Eso es matemáticamente imposible, sociológicamente imposible y antropológicamente imposible. Aquí lo tienen. En todos da 63-30. En los 23 estados del país y en los 335 municipios del país. Pero esto no es nada. Esto es solamente los alrededores del fraude que cometieron. Aquí la señora Machado dice, tienen el 73% de las actas, y uno se pregunta, ¿por qué se enredaron tanto con los porcentajes de las actas? Ya vamos a ver por qué. Mira el video de cuando se enredan con el número, porcentaje de actas que habían supuestamente registrado en esa página web, ayudado por Elon Musk, por Jeff Bezos, por Mark Zuckerberg, y ni siquiera pueden poner las actas, ayudados por los tres hombres que supuestamente dominan el panorama electrónico del planeta. Adelante. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. Aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Tenemos el 73.20%. Ya tenemos más del 84%. Parece muy aventurado que una María Corina Machado y un Edmundo González salgan a decir lo que dijeron sin tener pruebas en la mano. Es inclusive un delito en Venezuela si no tienes las pruebas. Fíjese, sale hasta Fernando el Rincón diciendo, hasta Fernando el Rincón, uno de los más conspicuos enemigos que tiene la Revolución Bolivariana, diciendo, mira, ni yo creo eso. La verdad es que hasta ayer habían registrado 9.468 papeles, porque ya vamos a ver qué fue lo que registraron. Y antes de ver lo que registraron, hay un hecho que, por supuesto, ellos también tienen, además del Centro de Fraude en materia de registro de actas, etcétera, ellos tienen un gran centro comunicacional que dirige Martínez@Pusca, y donde ellos siempre está él justificando lo injustificable. Y la verdad es que él jamás ha tenido ninguna responsabilidad en ningún ente electoral del mundo. Es pura mentira. Y él le montó a Paco Palmieri, el embajador norteamericano en Bogotá, él le montó el centro comunicacional y de cómputos, donde desde allá supuestamente iban a decidir el destino de la elección. Antes de eso, fíjense, en Venezuela y en otras partes del mundo supongo que es así,
todos los años se depura el registro electoral. ¿Qué quiere decir que se depura el registro electoral? Que todos los años se revisa a las personas que están en el registro electoral y se compara con el registro de venezolanos fallecidos y se saca del registro electoral aquellos venezolanos o venezolanas que hayan fallecido ese año. Antes no ocurría así. En la Cuarta República se dejaba a los muertos dentro del registro electoral para poder forjar las actas y forjar los resultados y ponían, eso es una cosa coloquial muy tradicional en Venezuela, ponían a los muertos a votar. Eugenio Martínez dijo, no, es que no es que están diciendo que la persona votó o no votó, solamente están viendo en qué mesa votaba. Yo quiero poner un ejemplo muy doloroso para mí, porque era un gran amigo mío, Ricardo Durán, periodista venezolano, asesinado por bandas violentas de la oposición venezolana. Ricardo Durán fue asesinado en el año 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Han habido 8 depuraciones del registro electoral entre el año 2016 y el año 2024. Y no solamente eso, entre el año 2016 y el año 2024 ha habido 5 elecciones. Cada vez que hay una elección en Venezuela, se audita el registro electoral y si aparece algún fallecido dentro del registro electoral, tiene que ser sacado del registro electoral. 8 más 5 son 13 ocasiones desde que asesinaron a Ricardo hasta el día de hoy. Son 13 ocasiones en que se depuró el registro electoral y seguramente debió ser sacado del registro electoral. Pero usted se mete en esa malhadada página y pone la cédula de Ricardo e inmediatamente pone en la mesa en la que supuestamente vota Ricardo. ¿Cómo va a votar si lo asesinaron en el año 2016? Si ellos mismos lo mataron en el año 2016, ¿cómo va a votar? Y como este ejemplo, hemos encontrado cientos y cientos en las redes sociales. Es decir, Eugenio, no tienen un registro electoral confiable ni decente en esa página web. Tienen toda la gente que vota en Venezuela, supongo yo, desde el año 1900 hasta la fecha. Es decir, eso ya tiene un vicio tal de nulidad que hace imposible que uno considere alguna seriedad en eso que ustedes están mostrando. Aquí están los detalles de cómo hicieron para contratar sicarios y asesinar a Ricardo Durán. Ahora vamos a lo que ellos llaman actas. Hay un principio fundamental en cualquier elección automatizada y es que el 100% de las actas deben estar perfectas. No puede haber ni siquiera un acta dañada, no puede haber ni siquiera un acta mutilada, no puede haber ni siquiera un acta sin datos, no se puede, porque eso invalida todo el proceso. Si hubiera una, aquí hay miles, de las 9.468 actas que ellos presentaron. Aquí un acta, fíjense, en un acta se coloca los miembros de las mesas, tienen que firmar y firman en la máquina de votación. No es que firmen en un papel, no. La máquina de votación se convierte en pantalla y firman los miembros de la mesa, firman los testigos y firma, y esto es muy importante, el operador de la máquina, que es el que suscribe que en efecto ocurrió el acto allí. Máquina sin firma del operador. Máquina sin firma del operador. Acta, perdón, papel sin firma del operador. Papel sin firma del operador. Perdón, papel sin firma del operador. Como esto hay miles. Todo eso es lo publicado en el mamarracho que hicieron. Sí, sí, lo sacamos de allí, de resultados electorales 2024. Ellos apurados, desesperados, improvisados, empezaron a publicar un poco de cosas y se hundieron con lo que han publicado. Espero que lleven lo que tienen, señor González Urrutia, que usted tenga un poco de honor por su familia y por el país, lleve lo que usted dice que son actas al Tribunal Supremo. Y allá nos vemos. Continúe, por favor. Miles de ejemplos de actas sin firmas del operador de la máquina. Todo esto sustraído de la página esa. Ustedes pueden buscarlas también y encontrarse con esto.
Esto es más grave aún. Después que ocurre el acto electoral, repito, firmen los miembros de mesa, firman los testigos. ¿Cómo es posible que haya una elección y culmina la elección y no firman los testigos? ¿Dónde estaban los testigos de las 10 toldas de votación de los 10 candidatos? ¿Por qué no estaban aquí ni uno? Nosotros teníamos 3 testigos por mesa y firmamos todas las actas de votación. ¿Por qué no está aquí la firma del testigo del PSUV y del Gran Polo Patriótico? ¿Por qué? Porque es forjada. Tan sencillo como es. No hay testigos. No hay testigos. Bastaría con esta acta. Yo busco la nuestra, donde está al menos la firma de nuestro testigo, y ya. La defensa descansa, como dicen en las series esas de abogados. No hay testigos. No hay testigos. No hay testigos. No hay testigos. Perdónenme que los aburra, pero son miles. Miles de papeles como estos, completamente forjados, completamente falsos. Sin testigos, sin testigos, sin testigos. Esto es un tribunal, usted va y dice, no, mire, ¿cómo es posible que usted me esté mostrando un acta donde no firma ningún testigo, donde no hay ningún operador de la máquina? Todas estas son sin datos de testigos, perdóneme que me las salte, son muchas, muchísimas. Más sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos. Sin testigos, sin testigos, sin testigos. Aquí sí se privaron, como dicen los maracuchos. Mira esta. No tiene ni los datos de los miembros de mesa, ni los datos de los testigos, ni los datos del operador. Y eso lo publican ellos y se responsabilizan por eso. Esa página web tiene consecuencias legales ya, porque claro, ellos la han publicitado. Y dicen que es la última, ¿cómo es? La pepe el queso, pues, como dice ella. Aquí está, miren. Ni siquiera pusieron un garabato allí. Porque después vamos a ver dónde sí lo pusieron. Es que quien hizo esto tiene que haber sido Goicochea, porque hay que ser bruto para hacer esto, miren. Fíjense. Cuando empieza el acto de votación, cuando el acto de votación inicia, el primer acto, después que se instala la mesa, es la impresión del acta cero, de la llamada acta cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los testigos se ponen los miembros de mesa, aprieta un botón el presidente de la mesa y se imprime el acta cero que tiene a todos los candidatos y todos los candidatos tienen cero votos, por eso se llama acta cero. Esta es un acta cero donde el presidente Maduro tiene cero votos, pero Luis Martínez también tiene cero votos, Edmundo González tiene cero votos. Tiene que aparecer así, para dar evidencia de que la máquina no tiene ni un solo voto que se haya incorporado allí. Pues ellos lo colocan esto como un acta de escrutinio, lo registran como un acta de escrutinio de esa mesa. No tienen el acta de escrutinio, y entonces agarran un acta cero y la ponen. ¿Cómo hicieron para sumar cero? Esto es un acta cero. Ahora miren esto. Otra vez con las firmas planas. Por favor, acerquen esto. Estas son las firmas. Miren la firma. ¿Se ven? Esas son las firmas que ponen. De los miembros de las mesas, de los testigos y de los operadores. Miren esto. Estos son, miren, supuestamente. Otra vez las planas, como hicieron con el referendo revocatorio. Claro, porque quien hizo las planas en el referendo revocatorio es la misma empresa que perpetró esta farsa, que es la empresa Súmate. Pero todavía ni siquiera han aprendido. ¿Cómo van a poner la misma firma? O sea, los 3 miembros de mesa, los 2 testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma. ¿Cómo les parece?
sacado de la página de ellos. Gracias, María Corina Machado. Gracias, John Goycochea. Gracias, Lester Toledo. Aquí está la plena prueba de la farsa que ustedes montaron. ¿Firmas planas? Miren esto. ¿Cómo hicieron para sumar esta acta si el acta está incompleta? Está mutilada el acta. ¿Cómo hacen para sumar si los resultados están mutilados? ¿Cómo hicieron? ¿Quién me explica eso? Acta mutilada. Este es peor. Aquí nada más escanean la parte de las firmas y la parte del BQR. Pero no están los resultados. ¿Cómo sumaron esto? ¿Cómo hicieron? Esto está registrado como un acta. Acta de votación y abajo está llamado hash. El hash es la identificación del centro de votación y del acta también. Ponen el como si el centro de votación aquí, ¿cómo suman aquí? ¿Cómo hacen? Ilegible el acta. Ellos consideran que esto es un acta. Esto lo registran como un acta y nada más tiene la firma de uno de los testigos, el de ellos, y la firma de el operador de la máquina. No tiene más nada. No tiene resultados de Edmundo González Urruti, no tiene resultados de Nicolás Maduro, ni de Luis Eduardo Martínez, ni de nadie, ni de Daniel Ceballos, ni de nadie. Nada más esto lo registran como un acta. Otra acta rota. Aquí hay un acta muy curiosa porque nada más registran un grupo de candidatos y otros no. Y cuando vienen a contar los votos del presidente Nicolás Maduro, están los votos de la mitad de los partidos que lo apoyan y la otra mitad no existe. Pero no, súmalo. Esto es pura basura. Esto no hay manera de que ningún poder electoral, ninguna comisión electoral para escoger el centro de estudiantes de un liceo en Naguanagua pueda aceptar esto como un registro de un evento electoral. Y con esta basura, Blinken dijo que había ganado González Urrutia. Le volvieron a hacer pasar una vergüenza al secretario Blinken. Disculpe lo largo, presidente. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Rodríguez, experto electoral, uno de los mejores expertos que tiene Venezuela. Podrán decir cualquier cosa de Jorge Rodríguez, pero buen experto electoral, buen psiquiatra y buen político también. Y cuando Jorge agarra un tema, lo agarra con seriedad porque tiene los mejores expertos nacionales e internacionales. Le agradezco a todos los expertos internacionales de varios países de América Latina, de Estados Unidos, Europa, que hicieron el estudio junto al equipo de doctor Jorge Rodríguez sobre esta farsa. Este es el relato, compañeros militares, compañeros vicepresidentes, compañeros, todo, pueblo de Venezuela. Sobre la base de este relato, la emboscada criminal. Golpe cibernético, golpe criminal. Y Estados Unidos detrás. Elon Musk detrás. Goliat detrás. Pero yo llevo la fuerza de Dios y llevo la fuerza del pueblo. Llevo la fuerza de David. No han podido ni podrán, Goliat. No han podido ni podrán, Elon Musk. Y los Goliat que hayan por ahí, con la derecha o con lo que quieran. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia solicite, estaremos. Y el día que entreguemos, publicamos. Adelante. Continuamos, señor presidente, con la ronda de preguntas. Damos la palabra al analista y comentarista político estadounidense Jackson Hinkle. First of all, is it working? First of all, I just want to say congratulations, Mr. President, on your re-election. I think I'm probably the first American to say congratulations to you. Bueno, presidente, quisiera comenzar expresando mi más cálida felicitación
por su reelección. Creo que soy el primer estadounidense que procede a felicitarlo por esta reelección. Hay muchos más. Estoy seguro que hay millones de estadounidenses que quieren paz en el continente y que quieren paz en Venezuela. I guess the first one to say it in person then. But yes, there are millions who support you and want peace. Bueno, vamos a decir que es el primero que lo hace en persona. Pero usted tiene razón de que hay millones que le apoyan y le felicitan. My question for you lies in what I witnessed over the last week. I saw that all of the things that my government and media have ever said about Venezuela proved to be lies. The streets are very clean here. They're much cleaner and safer than most major cities in America. The grocery stores are well stocked, which is another lie that they told us. And the economic situation is getting better and better, as I can see on the ground walking throughout cities and neighborhoods. Pues bien, presidente, yo he estado acá desde antes de las elecciones, pude pasearme un poco por la ciudad y por otras partes del país, y me he dado cuenta que lo que he visto contradice lo que dice mi gobierno y los medios de mi país, que me parece que son mentiras, porque lo que he visto hasta ahora son calles muy limpias, he visto una gran seguridad en las distintas ciudades, he visto los supermercados totalmente abastecidos y he visto mucha actividad comercial muy dinámica en lo que he recorrido hasta ahora. So my question is, what do you think is in the interest of people like Elon Musk who are continuing to sell these insane lies about you, your country and your people? And in addition to that, a second question, I heard you recently say that you thought if President Trump and you had the opportunity to meet, you could have been friends. Now, obviously, he was misled by many false advisors. Do you think that in a potential future Trump administration, there would be room to be friends once in the future? Pues bien, pasemos entonces a la pregunta que tengo para usted. ¿Por qué cree usted que el señor Elon Musk utiliza todas estas mentiras para atacar al país, a usted, a la democracia venezolana? Usted señaló en algún momento que hubo una posibilidad de que usted se reuniera con el presidente Trump durante su gobierno. Sin embargo, hubo algunas personas que impidieron que esa reunión se llevara a cabo, que recurriendo a mentiras, impidieron que esa reunión se celebrara. ¿Cree usted que en una próxima administración del presidente Trump sería posible esa reunión y que incluso se trabara una amistad entre usted y el futuro presidente Trump? Bueno, muchas gracias. ¿Tú de dónde eres, Jackson? I was born right around San Diego, California, but I come from Miami. Bueno, nací en San Diego, California, pero en realidad hoy estoy basado en Miami. En Miami. Yo conozco bien, Silly y yo conocemos bien Miami, la calle 8, ¿verdad? Se come bien ahí. Conocemos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Atlanta. Boston, bastante bien. Nueva York. Manhattan arriba, Manhattan abajo, Queens, Harlem, todo. Filadelfia. Baltimore. Yo he manejado y he estado allí. Varias veces que me enviaron cuando era diputado. Más joven que ahora. No más enérgico, pero sí más joven que ahora. Y conozco bien. Estados Unidos es el país que más estatuas en homenaje a Simón Bolívar hay. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si alguien viene y tumba una estatua de George Washington? O de Lincoln, ¿verdad? Sería una ofensa. Lo cierto es que nosotros hemos buscado, yo desde siempre, relaciones de respeto y amistad con Estados Unidos.
y siempre esta ultraderecha se ha impuesto. Leopoldo López, La Machado, Julio Borges, y ahora este grupo de zagaletones ladrones, Freddy Guevara, Pizarro, Smolansky, Goicochea, la segunda generación de agentes gringos que derrotamos aquí, que insurgió el 2007 y después fracasó. Guaidó, que Guaidó es un tipito de la quinta línea. Los demás sí eran agentes de sangre azul. Y lo han impedido en el pasado. Y allá arriba, en Estados Unidos, hablando arriba porque queda en el norte, han preferido dejarse arrastrar por la mentira de estos pillos que ver la realidad de Venezuela. Y todo el sector dominante está siendo arrastrado otra vez, Jackson. Están siendo arrastrados a otro fracaso. Elon Musk forma parte de la nueva generación de multimillonarios vinculados a la alta tecnología. Ellos hoy por hoy, él, Zuckerberg, Jeff Bezos y otros más, ellos son un producto del Pentágono. Toda la tecnología desarrollada en el Pentágono se la entregaron a ellos para que desarrollaran redes sociales, satélites, comunicaciones, internet, y fueran la cara del imperio estadounidense desde la empresa privada. Pero ellos tienen una posición de mando en Estados Unidos y quieren tener una posición de mando y dominio en el mundo. Entonces, ¿por qué Elon Musk dirige el golpe de Estado contra Evo Morales? Por el litio y por las riquezas naturales de Bolivia. Y él lo dijo, claro que sí, derroqué a Evo Morales, lo sacó en sus redes. Y estoy en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo, lo dijo Elon Musk. Y otras barbaridades en que está metido, con Blackwater. O sea, son los cowboys cibernéticos del siglo XXI. Que van a arrasar con el que ellos quieran, creen ellos. Hay otro mundo ya. Entonces, es lo que quiere. ¿Qué representa Elon Musk? El poder del imperialismo, los multimillonarios, la alta tecnología, y vienen del Pentágono. Ese cuento de que, ay, ellos son muy inteligentes, y ellos crearon la tecnología de los cohetes, que se lo echen a otro. La verdad es que ellos son los empresarios del establishment del Pentágono. ¿Y qué quieren de Venezuela? Esclavizarnos, dividirnos, dominarnos y controlar el petróleo, el gas, el oro, el hierro, el aluminio, el coltán, las 25 millones de tierras, de hectáreas de tierras cultivables de primer nivel, el acuífero que tiene Venezuela en el Orinoco Norte y el Orinoco Sur, y la posición estratégica, geohistórica y geopolítica. Geohistórica porque somos la cuna de los libertadores de América. Quieren apoderarse de la cuna de los libertadores de América. Y geopolítica porque somos la vanguardia de la independencia, la soberanía y la revolución en el continente. Quieren la joya, la corona, para ir a recolonizar América Latina y el Caribe. Esa es la verdad. El pueblo venezolano sabe que está defendiendo. Está muy consciente. Entonces, por eso es tanto odio de Elon Musk allá él. Venezuela seguirá su rumbo. Y la realidad mundial le demostrará la verdad de lo que es el nuevo mundo que ha surgido multipolar. Sobre Donald Trump, yo llegué en septiembre de 2018, un mes exactamente, un poco más de un mes, en que intentaron con unos drones explosivos asesinarme en la Avenida Bolívar. Yo no había regresado a la Avenida Bolívar desde el 4 de agosto de 2018,
Regresé hace una semana. Y yo estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas y me fui. Sorpresa, aterrizó Maduro en Nueva York. A representar a mi país, pues. Y apenas aterricé, íbamos Sil y yo por la Turpine 95, que da a Nueva York, porque aterrizamos en New Jersey. ¿Te ubica? Geográficamente. Es como 45 minutos, 50 minutos por la Turpine 95, uno llega a Nueva York. Y recibí una llamada de la Casa Blanca. Que por favor un teléfono. Porque se estaba cuadrando una reunión de Donald Trump y Nicolás Maduro. Y seguimos, yo dije, bueno, será un bromista, dije yo. No, no, llamaron aquí a Miraflores. The White House. The call, the White House. Trump, Maduro. Y estaba todo listo para la reunión. No voy a revelar más secretos. Después se supo. No se dio la reunión. Yo estuve en mi actividad normal. Fui para acá, fui para allá. Estuve 3 días en Nueva York. Caminamos por la Quinta Avenida. Estuvimos en Broadway. Ya el Gallo Pinto llegaba. Yo no sé qué era Gallo Pinto, pero ya estaba en Broadway. En Times Square. Ahí se comen unos perros calientes buenísimos. Tipo gringo, que es solamente con la salchicha y le echan las salsas. A mí me gusta mucho eso. Y ahí me senté a comer y llegó un gentío a saludar con mucho cariño. Y todavía lo tengo en la casa, un dibujante de calle me vio y se sentó y me dibujó. Una caricatura muy bonita. Estaba Delcy también. Esa fue la última vez que fui a Nueva York. Después se supo. Yo cuando fui a agarrar el avión, nos regresamos y dije, ¿qué le habrá pasado a Trump? Que no llamó más. Llamaron como 3 veces. Después se supo, cuando se conocieron los documentos desclasificados y cuando John Bolton y otros más colaboradores de Trump escribieron sus libros, que ellos le impidieron a Trump hacer la reunión conmigo. Él estaba decidido, pero lo bloqueó. El canciller de entonces, creo que era Tillerson, John Bolton, se lo rodearon. Pompeo, ya era Mike Pompeo, lo rodearon y le impidieron la reunión. Y él tenía 1000 reuniones y bueno, se le impidieron. Habrá que ver la versión de él en su momento. Si nos hubiéramos reunido, ten la seguridad que otra fuera la historia. Yo no me meto en la política estadounidense, no sé quién va a ganar, si gana Trump o Kamala. Pero cualquiera de los dos que gane, tenga la seguridad que tiene en Venezuela, en Nicolás Maduro Moros, la única garantía de tranquilidad y estabilidad de este país. Que si desestabilizan este país, las consecuencias para Estados Unidos serán gravísimas, gravísimas. Las consecuencias para el mundo y la región serán gravísimas. Si llegaran a imponer un golpe de Estado, serán muy graves en Venezuela, en Sudamérica y en América Latina. Sé de lo que estoy hablando, porque nos hemos preparado. Queremos paz. Señora Kamala, señor Trump, no se dejen llevar por los mismos consejeros que lo llevaron a decir que Guaidó era presidente. La última vez que se reunió Jorge Rodríguez, una semana antes de las elecciones de noviembre 2020, en México, 2 horas, con 2 enviados especiales de Trump. Ustedes pueden buscar, creo que fue el Washington Post o el New York Times quien sacó la infidencia. La sacó por ellos, no por nosotros. Nosotros sabemos guardar secretos. Tú no sabes con el gentío que nos reunimos en el mundo. Hoy Jorge Rodríguez habló con medio mundo de todos los mundos. Y nosotros guardamos silencio. Ellos sacan infidencia. Él se reunió con 2 personajes, 2 horas, y estuvieron 1 hora y media mandándome un mensaje de parte del presidente Trump para entonces, que Guaidó era un imbécil, que los habían engañado, que lo habían hecho fracasar, que a él no le gusta ser un fracasado, ni le gusta estar con fracasados. Ese era el mensaje esencial.
Hay otra parte que no la puedo decir. Yo le digo a Kamala Harris, al presidente Biden, que está en funciones todavía, al candidato presidencial Donald Trump, le digo a los demócratas, le digo a los republicanos, piénsenla bien, no actúen con odio, con improvisación, piénsenla bien. Si no quieren, bueno, volver a la era Guaidó. Hay un mensaje que nos manda Guaidó. Acaba de llegar un video de Guaidó, porque Guaidó es presidente de Venezuela todavía, reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea, Guaidó, o miento. Y ellos reconocen a la Asamblea Nacional 2015, que está cesada en funciones, pero la reconocen a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Entonces el problema es dónde se va a juramentar González Urrutia, si en Las Mercedes o en Miami, ¿verdad? ¿Qué les parece? Entonces Guaidó hoy sale a reconocer. Yo no sé si el golpe de Estado es contra Guaidó, porque él es el presidente en funciones desde Miami. Para que los venezolanos de bien vean el engaño que algunos de ustedes han caído. Una vez más, Guaidó 2.0. ¿Tienes listo el video? Vamos a escucharlo. Gracias por participar, gracias por la expresión de mayoría, gracias por defender la democracia. Ganó Venezuela. Edmundo González Urrutia es electo presidente de Venezuela. Gracias por participar, gracias por la expresión de mayoría, gracias por... Habló Guaidó. Listo, no se diga más. ¿No te das cuenta? Como decía Hegel, y le gustaba repetir a Carlos Marx, la historia primero se presenta como tragedia y luego como comedia. Primero se presentó como tragedia, Guaidó. ¿Cuánto daño hizo a la economía, a la sociedad, a los derechos sociales, laborales, a la estabilidad del país? Y ahora se está presentando como comedia. De una diabla demonia y de un títere monigote. Esperemos que triunfe y siga prevaleciendo, como decía Bolívar, esperemos que prevalezca en esta hora de la patria la paz, la estabilidad y la sensatez. Gracias. I'll say one more thing. I will contribute my effort to bringing peace to our two countries by wearing the Maduro election shirts all around Miami. You got my word. Bueno, presidente, yo trataré de aportar mi granito de arena y todo mi esfuerzo para que prevalezca la paz en Venezuela, y me encantará pasearme por las calles de Miami con una franela que diga Maduro, presidente. No, 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 te voy a regalar una que sale un gallo pinto. Thank you very much. Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Tenemos otra pregunta, presidente, en este caso del portal web de noticias de Brasil, De Fato, por parte de Lorenzo Gómez Santiago. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, Lula ha hablado con Biden, que dijo confiar en Brasil para resolver esa tensión aquí en Venezuela. ¿Usted ha hablado con Lula desde domingo? Y si no, ¿tienes la intención de hacerlo? Y una última, ¿qué Brasil puede hacer para ayudar en este proceso? Muchas gracias. Yo hablé con Lula hace 15 días. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorim y con el canciller Mauro Vieira. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Le doy las gracias. Por toda Venezuela les doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. A las 2 horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colombia y México, fue la declaración de Blinken. Blinken lo que hizo fue
responder el intento soberano de estos tres países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela. Por eso es que Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados. Naguará, pues, diríamos desde aquí. O sea, Blinken, el Departamento de Estado, tiene los resultados. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo. Eso es lo que tienen. Una conspiración fuera de lo normal contra Venezuela, porque dicen que es la joya de la corona. Nosotros estamos conscientes de esa conspiración. Lo dije hace más de un año. La base de la conspiración es sembrar odio en una parte de la población, activar mecanismos de violencia, neofascistas o fascistas, desconocer las instituciones y repetir el guión del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y de todas las intentonas golpistas. Ellos jamás han reconocido los procesos electorales y lo anunciaron, como lo acaba de decir el doctor Jorge Rodríguez, lo anunciaron. Es que lo dijeron, lo declararon por meses. 10 días antes, un miembro del comando de campaña de apellido Pilleri, muy propio de sus actividades políticas, Pilleri, dijo que ellos reconocerían solo sus actas. Y tenían la emboscada criminal, tipo Ucrania. Así tomaron Ucrania en época de Obama, con delincuentes, un ejército de delincuentes, con ideología nazi fascista, y asaltaron Ucrania y, mire, llevaron a Ucrania una guerra. ¿Te acuerdas el Maidán? ¿Cómo asaltaron Ucrania? En el mismo momento, 2014, que ellos repetían aquí, vamos como en Ucrania, vamos a asaltar con las guarimbas 2014. Ellos lo dijeron y lo han dicho siempre. Siempre han gritado fraude. Yo tengo un video ahí. ¿Lo tenemos completo o por separado? 2004, referéndum que pretendió ser revocatorio. Tremenda muestra de civismo. El comandante Chávez ganó por la calle del medio con un porcentaje histórico, récord. Y mira lo que dijeron ellos. Adelante, vamos al video. Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las actas, las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas, para contar las papeletas y para proceder a examinar materialmente los elementos que cursaron en este proceso electoral, a conciencia de que esos elementos no están en nuestras manos y pueden ser objeto de nuevas manipulaciones, de nuevos fraudes. Ahí está. Presentaremos las pruebas. Próximo martes, dijo, pero no dijo la fecha. ¿Qué próximo? Todavía está pendiente, Ramos Alú. Te hicieron hacer ese papelón. Nadie quería declarar. La ultraderecha se escondió y Ramos Alú se volvió a someter a la ultraderecha. Desde esa época, porque tiene rabo de paja. Los gringos lo llaman y le saben todos los secretos de sus andanzas y vagabunderías en la vida y de quienes lo rodean. Y lo someten. Yo he hablado con Ramos Alú muchas veces.
No voy a revelar que hemos hablado, pero una cosa es Ramos Alud racional, y otro es Ramos Alud asustado por las llamadas de los gringos. 20 años después, con el triunfo de ese referendo, tuvimos 10 años de paz absoluta, que fueron los 10 años, 2004-2014, de mayor progreso y prosperidad que ha tenido este país en 200 años. Después vino 2006, tremendo triunfo del comandante Chávez contra Manuel Rosales. ¿Y qué hicieron? Mira lo que hicieron. Adelante. Y yo quiero decir hoy que después de revisar todos nuestros exit polls, hicimos dos, con empresas bien calificadas, con apoyo internacional. Hicimos además 4 operativos más de conteo rápido, de revisión de las actas, de evaluación de los resultados. ¡Mentira! En función de eso y en función de lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, yo quiero anunciarle al pueblo de Venezuela que hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela. Que no me quedaré ahí. Estaré a partir de hoy en la calle. En la calle. Que el resultado del CNE no es la diferencia exacta. Pero el margen. Tampoco. ¿Y las pruebas? ¿El grito? También en el 2013, en la elección que le gané a Enrique Capriles, este muchacho que está aquí con 10 días de campaña, le ganó a Capriles, que tenía 20 años, los gringos preparándolo. Bueno, menos de 20 años, como 10, 15 años lo tenían preparando los gringos. Era su muchacho. Ellos tenían 3 candidatos, los gringos, y lanzaron a Capriles. Ningunearon a Leopoldo López, lo obligaron, de acuerdo a Wikileaks, lo obligaron a apoyar a Capriles, que no quería, y a la Machado, que sacó como 3 puntos en las primarias que ellos hicieron. Mira cómo grita Capriles, y después, un día después, llamó a descargar a la rechera y generó violencia en el país durante varias semanas. Adelante. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. El mismo cuento. Y se hizo, participaron todos los observadores nacionales e internacionales. Y después que se hizo, ellos salieron a decir que no reconocían tampoco la revisión. Por eso yo fui al tribunal. Porque el máximo tribunal tiene la experticia, el peritaje, la capacidad profesional para dirimir esto. Y es el máximo tribunal. Luego vino la elección. En el mismo 2013, en diciembre, nos tocó la elección de alcaldías y consejos municipales. Y ganamos, bello. La victoria fue bella. Y entonces salieron, porque no pueden aceptar que los derrotemos. Y salió, entonces fue el famoso Gerardo Blay, que estaba hoy en Farmatodo, feliz. Conspiran, pero él estaba en Farmatodo hoy. ¿Tienes el video de Farmatodo, Gerardo Blay? Sí, porque ellos conspiran. Y el régimen y la dictadura, pero estaba en Farmatodo feliz haciendo sus compras. Y entonces se volvió viral hoy. Una gente ahí, unos muchachos, parece que se lo sacaron en sus redes sociales. Vamos a ver la respuesta de Gerardo Blay. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral. No reconocemos los resultados. No, era más largo, pero técnicamente lo mocharon. Pónmelo otra vez. Mira, ponme sin sonido el de Capriles, por favor, porque tengo que hacer un comentario.
Miren ustedes los personajes que le han echado varilla a este país desde el 2000, 2002. Ahí está. ¿Quién sale atrás? El vampiro. Ocariz, que organizó las guarimbas ahorita en Petare y contra todos los delincuentes en Petare con Wisletzi. Ocariz. Ismael García. Henry Falcón. El que está atrás, que estuvo involucrado en el asesinato de Robert Serra. No recuerdo el nombre. Ahí está Pérez Viva, Mazamorra. Mira, el Andrés Velázquez, el Julio Borges. Ahí están, mira, Pablo Medina por allá, ahora vive en Miami. Ahí están, esos son los que dañan la nación. Ahí están, esos son los que dañan la nación. Ponme a Gerardo Blay, que ustedes lo mocharon, chicos. Los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral. Superar. Porque entonces ellos dijeron en diciembre de 2013, esto es un plebiscito, Maduro, decía Leopoldo López, vamos por ti, y le ganamos, afortunadamente. Luego el 2018 fuimos, ellos sabotearon la elección, ya tenían preparado el golpe de Guaidó, y entonces Henry Falcón participó. Henry Falcón. Le metieron la apretada del siglo. Lo amenazó Juan Manuel Santos. Lo amenazó Julio Borges. Y la familia de Henry Falcón, él sabe que estoy diciendo la verdad. Su hijo, sus nietos y parte de su familia vivía ya en Bogotá. Y le amenazaron la familia. Y él entonces, sin ningún tipo de evidencia, prueba, porque no la pueden tener, mintiendo, en plena elección del 20 de mayo de 2018, dijo esto. En tal circunstancia, es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente. Y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido. Como cierto, como realizado. Para nosotros... La misma película. Por eso llamo a toda Venezuela a respetar la Constitución, a canalizar todo por la vía de las instituciones y la ley. A los que me quieren y me apoyan, que hemos ganado, a defender el derecho a la paz en perfecta unión cívico-militar-policial. A los que no votaron, a defender activamente su derecho al trabajo, a la paz, al emprendimiento. A los que votaron por las distintas opciones opositoras, y algunos no me quieran, les pido que les respeto. Que no me quieran, que no nos quieran. Pero por lo menos quieran a Venezuela. Basta de hacerle daño a Venezuela de estos pequeños grupos que ustedes conocen quiénes son, que los han engañado tantas veces. No me quieran, está bien. Que Dios los bendiga y los acompañe. Pero quieran a Venezuela, quieran a su familia, porque esta es la única tierra y patria que tenemos. Y Venezuela es el mejor país del mundo. Se los garantizo. No hay otro. Y a todos los venezolanos y venezolanas, bueno, sigamos el camino de la paz, repudiando la violencia, a los criminales. Los criminales están siendo juzgados de acuerdo a la ley. Todos los capturados serán enviados a la cárcel de Tocorón y Tocuyito. Estamos buscando activamente a muchos jefes. Ahorita, en tiempo real, me están informando, han capturado en el país a más de 10 jefes de los que prepararon las guarimbas. Con pruebas en la mano. Una vez que son capturados, ahí mismo ellos declaran. El 80% no votó. El 80% viene de migrantes entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Es la verdad.
yo llamo a todos los venezolanos a preservar la paz, a seguir trabajando, prosperando. Ayer estuve revisando todos los índices de producción, comercialización, abastecimiento y las noticias que hay para todos los sectores productivos, emprendedores, trabajadores, campesinos, para los emprendedores son muy auspiciosas. Lo diré en estos días, pero puedo adelantarme, ¿verdad, Delcy? Tenemos la inflación del mes de julio que acaba de terminar más baja desde 1985. Crecimiento económico, inflación a la baja, derrota de la hiperinflación, estabilidad cambiaria, créditos, emprendimiento, trabajo, producción, paz, ese es nuestro destino. Queramos a Venezuela, unámonos en una sola querencia, el amor a Venezuela, la paz de Venezuela. Yo estaré aquí, en mis funciones, en mi trabajo y en perfecta unión cívico, militar, policial. Perdonen lo extenso, pero es que tanta la mentira, tanta la manipulación, tanta la desfachatez, que hace falta hablar y decir la verdad. Buenas noches. Es viernes y les deseo éxito en sus actividades nocturnas. Muchas gracias, pues. Hasta la próxima. De esta manera concluye la rueda de prensa internacional desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas. A todas y todos, muchísimas gracias por su atención. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.